Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar hoy cómo se calcula el área de un paralelogramo en el espacio y también el área de un triángulo. Bien, para calcular el área del paralelogramo necesitaremos cuatro vértices, ¿vale? Y la fórmula que emplearemos para el cálculo del área será hacer el módulo al producto vectorial entre los vértices, en este caso, AB y AD. En cuanto al área del triángulo, evidentemente un triángulo es la mitad de un paralelogramo, con lo cual para hallar el área del triángulo lo que haremos será hallar el módulo del producto vectorial entre los vectores AB y AC y lo dividiremos entre dos. Bien, supongamos que tenemos los vértices que tenemos aquí, el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Primero vamos a calcular el área del paralelogramo ABCD. Para ello, en primer lugar calculamos el vector AB. Vector AB se resta B menos A. Extremo menos origen. Si ponemos el vértice B, ponemos el vértice A y al restarlo, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 2, Menos 3. lo mismo haremos con el vector AD. Restaremos vértice D menos vértice A y nos queda este vector de aquí. Bien, a continuación vamos a calcular el producto vectorial entre el vector AB y el vector AD. Para ello vamos a resolver el determinante formado por primera fila IJK, segunda fila el vector AB y tercera fila el vector AD. Resolvemos el determinante. Multiplicamos la primera diagonal principal, y por 0 por menos 1 quedaría 0, no se pone. 1 por 1 por k, los dos elementos que están debajo de la diagonal principal multiplicando el vértice opuesto, 1 por 1 por k, k. Los dos elementos que están por encima de la diagonal principal multiplicando el vértice opuesto, j por menos 3 por 3, menos 9j. Menos, y hacemos lo mismo pero con la diagonal secundaria. 3 por 0 por k, 0, se va. 1 por j por menos 1, menos j. Y 1 por menos 3 por i, menos 3. Tenemos que ordenar lo que viene a continuación, i, j, k. Menos por menos, más 3i, luego iría la j. Menos 9j, menos por menos, más j. Menos 9j, más j, menos 8j. Y luego la k, la única que tenemos esta de aquí. El vector resultante del producto vectorial es 3 menos 8 y 1. Por eso es importante colocarlo IJK. Bien, una vez tengamos el producto vectorial entre AB y AD, para calcular el área, hallaremos el módulo de este vector. Para calcular el módulo de un vector, lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del vector al cuadrado y todos ellos sumados. Con lo cual, raíz de 3 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 1 al cuadrado, lo tenemos aquí. Raíz de 74 unidades cuadradas es el área del paralelogramo. Para hallar el área del triángulo ABC. Bien, procedemos de la misma manera porque recordemos que es exactamente lo mismo que hemos hecho en el área del paralelogramo, pero partido por 2 porque un triángulo es la mitad del paralelogramo de los vértices. Bien, sacamos el vector AB, restándome menos A. Como estamos utilizando los mismos vértices del ejercicio anterior, va a quedar igual. Sacamos el vector, en este caso AC, porque lo que estamos hallando es el triángulo ABC. Vector AC se resta C menos A, C menos A. Lo tenemos aquí, el vector resultante. Y procedemos al cálculo del producto vectorial entre los vectores AB y AC. Para el cálculo del producto vectorial, primera fila IJK, vector AB, vector AC. Resolvemos el determinante, primera diagonal, i por 0 por menos 4 desaparece, 1 por 1 por k, k, los dos elementos de arriba, 3 menos 3 por j, por el vértice opuesto, por 4, menos 12j. Eso es con los elementos de la diagonal principal, menos, ahora lo mismo, pero con la diagonal secundaria. El producto de la diagonal secundaria k por 0 por 4, que se anula,
Luego, los dos elementos que están por debajo de la diagonal con el vértice opuesto, 1 por menos 3 por i menos 3i, y a continuación, los dos elementos que están por encima con el vértice opuesto, menos 4j. Ordenamos el producto vectorial ijk. Resolvemos estos paréntesis colocando en primer lugar la i, luego la j y luego la k, quedándonos como vector resultante 3, menos 8 y 1, el mismo que teníamos antes, aunque utilizáramos vértices diferentes. Para calcular el área del triángulo, el módulo al producto vectorial de los vectores AB y AC partido por 2. Módulo es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del vector al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 1 al cuadrado, nos queda raíz de 74 partido por 2 unidades cuadradas. Gracias, sean felices.